Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora Lidia, por favor. Gracias, doctora. Este es el parte médico de este martes 26 de octubre. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 104 pacientes en hospitales públicos. 68.057 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 90% del total de contagios registrados, que es 75.540. Hoy se detectaron 94 nuevos contagios de coronavirus, 59 en Mérida, 8 en Umán, 4 en Junucma, 2 en Buxots, Mashcanú, Otzcuzcat, Ticul, Tixcocop, Valladolid, 1 en Chancón, Espita, Canacín, Quinchil, Mococha, Motul, Muna, Zacalum, Suquilá, Tecash y Yaxcucul. De los 75.540 casos positivos, 596 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 45.964 personas contagiadas de coronavirus, que viven en 11.924 en la zona norte, 11.387 en la zona oriente, 4.425 en la zona centro, 7.090 en la zona sur, 11.138 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 6 fallecimientos, 4 hombres y 2 mujeres, de un rango de edad de 54 a 92 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial y obesidad. 3 residían en Mérida, 1 en Progreso, 1 en Acanqué y 1 en Valladolid. En total son 6.267 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.112 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 104 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Hasta aquí el reporte, doctora. Gracias, doctora. Estaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.